pensamos que aquí posiblemente vivían más de 4.000 personas y sí era una ciudad pues grande, ¿no? En donde habían gente de diferentes clases sociales, había gente como los sacerdotes, los escribas y todo esto que vivían en estos grandes palacios, y también había la gente común que vivía en pequeñas construcciones que son de materiales perecederos de mampostería. Son vasijas como lo que son digamos sus herramientas de trabajo. Ustedes se van a sorprender cuando vean esto, porque tenemos incluso algunas herramientas que los mayas antiguos utilizaron para lo que es la construcción de sus propios edificios.